This extraordinary video is said to be the Virgin Mary in Russia. This video was broadcast on Spanish national TV news. Here is what one person said who was very moved by the event. "I do believe in what I see, and I think it is time to wake up the whole world and we are not alone. I am a Catholic, and I believe in God, and I know that this is a warning that we no longer harm our land. I am not afraid or anything, I only wait for the Almighty God." Vamos a analizar a profundidad esta imagen que le presentábamos en estos momentos. Es impresionante, de verdad, las cruces, porque no solamente es una la que se forma en la parte de adentro, sino también una más que se va formando. Ahí está, la primera cruz que se aparece dentro de esta manifestación. Aceleramos, por supuesto, la imagen y vea cómo se va formando. La siguiente cruz que está dentro. Hablábamos de la luz especial de la Santísima Trinidad. Y arriba. Qué bella está esa cruz. Arriba un rostro. En este programa, la producción hizo un análisis de este rostro que se aparece. Además, hicimos un comparativo. Y vea lo que resultó, la Virgen de Fátima, podría ser. Esas profecías tan anunciadas y tan fuertes de Fátima, ese dolor de la Virgen de Fátima por lo que está sucediendo con el ser humano, pues bueno, ahí está manifiesto. Pero mira, esa cruz tan grande, esa luz tan grande, ese manto de protección tan grande, quiere decir que no estamos solos en este proceso de cambio de vibración y que hay que unirnos y que hay que volvernos uno. Porque eso es lo que se tiene que hacer ahorita.